Muy buenos días, comunidad Abanico del Alma. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos todos una vez más en este viernes de fines de septiembre. Este mes ahí un poco dormidillo que hemos tenido con las fiestas, con las celebraciones. Y bueno, aquí estamos haciendo un cierre de este ciclo. Hoy tenemos una grandísima invitada que dentro de unos minutos la voy a presentar. Os invito a los que no lo habéis hecho aún a suscribiros en este canal, a compartir también las entrevistas. Hay una serie de entrevistas maravillosas. Últimamente está Silei Mora con su último libro, que se llama Huida, Vikram Sentis también presentando su último libro, El origen de los conflictos en el amor, etcétera. Hay una larga lista de interesantes entrevistas que los invito a verlas. Y como es costumbre, vamos a leer un texto que tiene relación con el tema que vamos a tener hoy. Y hoy he elegido este texto de la poetisa, escritora, novelista, nicaragüense, ex guerrillera, Yoconda Belli, que ya anteriormente también he leído algo de ella. Y dice así: tengo la enfermedad de las mujeres. Mis hormonas están alborotadas. Me siento parte de la naturaleza. Todos los meses, esta comunión del alma y el cuerpo. Este sentirse objeto de leyes naturales fuera de control. El cerebro recogido, volviéndose vientre. Bellas palabras de este libro de la poetisa Yoconda Belli. Interesante cómo me empieza diciendo enfermedad a la menstruación, ¿no? Que así un poco la hemos conocido. Estamos enfermas, estás enferma. Y con este poema vamos a dar inicio a presentar a la invitada, invitadísima, maravillosa que tenemos hoy, desde Pucón, Chile, del sur de este país. Vamos a presentar a María José Méndez, a Flora Mujer, más conocida como Flora Mujer, pero es la Cote. Hola, Cote, ¿cómo te encuentras? Hola, Fran, muy bien. Gracias por la invitación. Y hola a todos los que se estén conectando y los que vean el video también después. Muy feliz de poder conectar contigo al fin, Fran. Yo también. Les cuento que llevo persiguiendo a la Cote hace más de un año. Cuando comenzó la pandemia, yo ya le pedí hacerle entrevistas y la Cote se me negaba, no quería. Y así que la verdad que estoy súper agradecida que esta vez me haya concedido poder entrevistarle. Creo que es la mejor mujer que podíamos tener como referente también de Chile para que nos hable de este tema de los ciclos menstruales y todo lo que conlleva y cómo empoderarnos. Les voy a hablar un poco más de ella. Bueno, la Cote, la María José, es la creadora de Aflora Mujer, que por ahí yo la conocí en aquellos tiempos, hacía más de una década, era un blog, me acuerdo, donde tú transcribías y ibas escribiendo como tu investigación sobre los ciclos de la mujer, hacías círculos de mujeres. Creo que fue a través tuyo que conocí también a Miranda Gray, La bendición del útero, que posteriormente la trajiste a Chile y tuve la oportunidad de participar. O sea, fuiste una de las pioneras en Chile. Bueno, hay otras también más antiguas como La Luz Clara, etcétera, pero como de la generación más moderna y en esta nueva era, marcaste pero un hito impresionante que yo creo que cuando no había mucho internet, o sea, no había YouTube y eso, tu blog, tu página web empezó como, era de los pocos lugares que nos entregó, a mí me abrió un mundo. Ya, eso. Además, la Cote ha escrito varios libros también enfocados en esta temática que ayudan, fortalecen, enriquecen para que tengamos más conciencia. El más conocido es Las lunas en la mujer, pero tiene otro extenso abanico de libros que pueden buscar en su página. Y todos te van a enseñar. Es escritora live y leadership coach profesional con un enfoque de psicología transpersonal para el desarrollo del ser humano. Eso. No sé si quieres agregar algo más, Cote. Soy madre. Tengo tres hijas. Es madre de tres niñas preciosas. Que las conozco las tres y me encantan. Es verdad, es verdad. Madre con pareja también. Madre múltiple. Madre múltiple, dos mellizos. Madre múltiple, o sea, de gemelas. Gemelas. Qué maravilla. Eso es importante también agregarlo a la descripción.
ser es madre. Es verdad, o sea, el tema de ser, o sea, ser mujer, ser madre, y eres muy joven, que también estábamos hablando de eso, que tienes 34 años, que fuiste mamá jovencita, múltiple, y más encima llevando esta sobrecarga de, o sea, de investigación, de hacer, de entregar, de generar, o sea, ¿cómo lo haces? ¿Cómo te gestionas? ¿Cómo logras, no sé, esta pulpicidad sin agobiarte? Ay, me agobio varias veces al día, como que de verdad es un, yo le pongo al, como dijiste tú, como un pulpo. De verdad es como entrar en el modo pulpo constantemente. Y es organización. Soy muy organizada. Creo que eso es lo que me ha hecho que pueda como lidiar con todo a la vez. Y el ciclo menstrual. Creo que esa es mi herramienta más poderosa porque lo ocupo de tal forma que organizo mi tiempo de acuerdo a las energías que tengo disponibles. No me exijo de más. Sé que las pausas son parte del ritmo. Me las tomo. Y avanzo en los momentos en los que tengo toda mi energía disponible y ahí hago cosas que a lo mejor son impensables para un solo ser humano, pero justo en ese momento potencio toda mi energía y hago muchas cosas en ese momento. Y eso, con eso voy avanzando. Y bueno, aparte que hay un equipo detrás que sostiene mucho de lo que yo hago, entonces tampoco es que lo haga sola. Al contrario, ahí está el aprendizaje de poder pedir ayuda y de que asistan. Un poco como todo este gozo que tengo por poder compartir con mucha gente, con muchas mujeres de todo el mundo, ahora que es online, ha sido muchísimo más, pero es gracias también a la gente que me acompaña. Sí. Interesante eso que dices, porque pedir ayuda no siempre es fácil, el saber delegar, el no el también como, que a veces también yo creo que pensamientos que tienen muchas personas es, no, porque yo lo hago mejor, porque soy muy perfeccionista, y como que a veces, bueno, delega. Que si no te vas a estresar y qué agobio. Y también aprender, no sé, del otro, lo que tendrá para entregarte. Sí. Bueno, me interesa mucho que empecemos a abordar el tema de los porque tú dices que, claro, que te empodera mucho y que eres capaz de hacer todo eso, porque, claro, al haber una conciencia también de tus ciclos y de tu periodo, como que vas por ahí navegando y según eso también vas funcionando. Pero quiero ir más atrás todavía en el tiempo y preguntarte, Cote, ¿cómo fue tu primera menstruación, la primera menarquia? ¿Cómo la viviste? Uh-huh. La tengo como un lindo recuerdo, un recuerdo que de alguna forma tiene también un dejo de vacío, porque fue cuando yo tenía, a ver, unos... Estaba en octavo, siempre me confundo con la edad, pero son unos 13, 14 años y era la última del curso en que le llegara la menstruación y la quería mucho porque era la última y era así como cero desarrollo físico, cero nada, era muy flaca y bueno, la estaba esperando hace mucho tiempo, pero tampoco tenía, no tenía ningún tipo de información más que te va a venir la regla y es algo que a todas las mujeres les pasa y ve tú a lidiar con ello, ¿no? Entonces fue una experiencia que, como te digo, la esperé mucho y una de las cosas que más valoro de ese recuerdo es que lo compartí al principio como un regalo. Fue como, mi mamá siempre me decía como, te va a venir la menstruación y es algo muy bonito, vas a ser mujer, y un sinfín de creencias que se fueron acumulando a lo largo de ese primer momento. Pero qué bonito, pero tuviste una madre muy evolucionada. Y sí, ella tenía ese concepto de que era un regalo que a nosotras se nos daba. Y sin embargo, claro, en ese tiempo todo a mi alrededor era... te vas a indisponer, vas a estar mala, mis compañeras la odiaban, no querían tener la regla. En muchas ocasiones viví experiencias con mis propias compañeras de vergüenza, que ellas les daba vergüenza sacar la toalla. Entonces, como yo fui la última en tenerla, en vivirla como mía, lo que yo observé a mi alrededor era que era algo vergonzoso, que era algo que había que esconder. Y en mi entorno, bueno, nunca le llamaron anda enferma o anda indispuesta, pero sí era como algo que había que esconder. Estaba como esa,
es como una especie de vacío de información y que solamente te tenías que conformar con lo que estaba, que ya era indiferente. Es como que lo que yo viví fue un espacio de indiferencia con respecto a eso. Es como, mira, te va a tocar y tú ve cómo te lo lidias, ¿no? Es como que era eso. Que nadie. Y que nadie sepa, ¿verdad? Que nadie sepa. Era como muy eso, por lo menos yo, mi primera percepción de eso era que nadie sepa y que había un miedo enorme al quedar embarazada. Era como, te viene la menstruación y tú no puedes quedar embarazada. Claro, es como que yo decía, porque no había una asociación. Voy a menstruar. Se necesitan otras cosas, era como, te va a llegar. Exacto, exacto. Y entonces estaba como eso, que la vergüenza y el miedo a quedar embarazada, era como así rotundo. Pero mi mamá hizo un ritual muy bonito, me regaló flores, me regaló un desayuno, tuvo como toda la semana como dándome regalos. Tuviste una mamá demasiado new age. Sí, y a pesar de que ella vivió menstruaciones y su conexión con la menstruación no fue la mejor tampoco, porque estamos hablando de hace 30, 40 años atrás, y bueno, su mamá tampoco la guió ni la orientó de una forma, no sé, sagrada o algo así, sino que la también venía con ese dejo de que esto es que esconderlo, no hay que hablarlo, pero mi mamá dio una revolución. También hay una iluminación de decir, no, esto no es normal, vamos a darle como otro espacio, otro lugar, vamos a acogerlo, voy a abrazar esto. Y a mi hija le voy a dar otra enseñanza. Sí, sí, y fue de manera natural. Yo creo que ella para mí ha sido una de los referentes de amar el cuerpo y de cuidarlo. Porque siempre la vi cuidando su cuerpo, haciendo yoga en esa época, siendo yo muy chica, meditando, comiendo batidos verdes, jugos verdes, alimentándose muy sanamente, nunca la vi fumar, siempre cuidando su cuerpo. Entonces creo como que mi primer referente de mujer es algo que es muy sano en ese sentido. Y eso es lo que nosotras vamos imitando también. Son nuestras madres, nuestras abuelas son nuestros primeros referentes. Y bueno, a pesar de que ella vivió menstruaciones muy dolorosas, endometriosis, operaciones y un sinfín de temas, ella me mostraba que todas esas experiencias que ella tenía que pasarlas para crecer en algún aspecto de su vida, para evolucionar. De hecho, en algún momento la operaron y le sacaron uno de los ovarios y yo era muy chica, debo haber tenido unos, no sé, 8 o 10 años, algo así, y ella me dijo que su ovario estaba enfermo, que le iban a operar y que ese órgano, o que eso se lo iban a llevar, ese órgano se lo iban a llevar, pero le iban a poner otro nuevo. Entonces yo me quedaba con esa idea. Ella nunca lo vivió así como algo negativo. Siempre vio el fin positivo detrás de lo que aparentemente podría ser algo muy, muy desafiante. Siempre vio el fin positivo, y eso es hasta el día de hoy, que es una mujer de más de 60 años que tiene una positividad contagiosa, a veces exceso de positividad, pero es lo que yo creo que fue mi referente, porque me enseñó a cuidar. Qué maravilla haber tenido como primer referente a tu madre. Y hablaba de templo. Ella me hablaba siempre de que mi cuerpo era un templo, de que mi útero era sagrado. Ella siempre me lo dijo, siempre me lo dijo. O sea, no fue algo nuevo, así como que viene alguien extraño y me dice, oye, tu cuerpo es sagrado, tu útero es sagrado. Mi mamá siempre me hablaba de eso. Yo a esa edad quería tener una mamá normal, ¿verdad? Quería así, o sea, como, ¿a ti no te gustaba esto de que hablara de sagrado, de templo? Tú querías, ay, mamá, que eres rara. Sí, yo le decía que era rara, que porque hablaba así, porque de repente la veía meditando y yo llegaba con mis compañeras y ella estaba meditando debajo de una pirámide de cobre, o de repente se ponía a hacer danzas y movimientos y yo decía, ¿qué le pasa? Cosas que yo hoy día hago, sí, y que mis hijas me ahora ven y yo sé que me miran. Y ahora yo entiendo todo, o sea, es como, sé por qué elegí este camino. Es como que caí en la familia perfecta
para poder cumplir con este camino y poder sentirme confiada de que esto es un camino de linaje. O sea, es como también veía a mi abuela, que son mujeres normales, te fijáis, pero mi abuela siempre, por ejemplo, hacía sahumerio. Yo la veía con un cuenquito de greda o de cobre, tenía como ¿cómo le llaman? Bueno, como un cuenco grande. Y siempre quemaba cosas y pasaba con el cuenco por toda la casa y nos hacía salir a todos de la casa. Y decía, ya, cuando esto esté listo, ustedes pueden entrar. Y ella limpiaba, y yo en esa época decía, esta vieja está loca, una bruja. ¿Te fijáis? Y siempre estando rodeada del tarot, de libros de metafísica, de cristales, de medicinas, de hierbitas que mi abuela siempre me daba. Entonces siempre estuve rodeada de eso. Y hoy día son las magas que yo ahora de grande las valoro muchísimo, porque en ese tiempo era como, estas viejas están locas. ¿Cómo se les ocurre? Yo quiero tomar Coca-Cola, quiero comer McDonald's, no sé, como... Al contrario, era todo normal. Quiero ser normal, pero bueno. Bonito, lo que cuenta es un poco el surrealismo mágico de García Márquez, como un poco así como un... O de la Isabel Allende, así como... Que aparece como la abuela, como las generaciones y estos rituales. Bonito. Sí. Y en ese momento Sí, dime. Dime. Ah, no, te iba a preguntar, en este momento que te llega la primera menarquia y que lo vives de una manera súper acogida por tu madre, con un desayuno, con un buen acogimiento, tu templo, tu útero, ¿cómo vives también la aparición, ¿no?, de las características sexuales secundarias femeninas? Tú decías que estabas muy delgadilla, te salen los pechos, no te salen, tardan, porque también ahí... Las mujeres estamos con muchas expectativas de que a muchas chicas les pasa que les baja su periodo, pero no así se desarrollan totalmente y empieza también a generar de repente eso, frustración, comparación. ¿Cómo fue esa vivencia en tu caso? Bueno, yo en ese tiempo pertenecía a un grupo de baile en el colegio y este grupo era a nivel de institución, que nosotras viajábamos constantemente haciendo presentaciones de folclore, que era lo que a mí más me apasionaba, era el folclore y la danza contemporánea. Entonces, todas mis compañeras tenían como esa misma contextura, que eran flacas y largas y no tenían tanto pecho ni tanto trasero y la verdad es que no, nunca como que esperaba tener así como ser curvilínea o lo que a lo mejor se espera hoy día, que las mujeres como que tienen más pecho, tienen un culo gigante, ¿no? Como que no lo esperaba, era al contrario, era como quiero mantener como mi línea de bailarina, como la estilización y como todo eso que me ayudaba para poder bailar, porque estuve desde los 5 años hasta los 14, 15 años en eso y después continué en la enseñanza media. Entonces, para mí fue como una proyección normal, no, nunca lo vi como algo que lo escondiera, al contrario, le sacaba más partido, porque como presentaba, iba a danza en escenarios, estuve en un montón de partes en Chile por este grupo de baile, que la profesora era una profesora del Bafona, entonces era como, al contrario, te hacía incorporar el cuerpo, entrar en el cuerpo, sentirlo, expresarlo, moverte, como potenciar tus emociones a través de la danza, que fue lo que a mí más me apasionó. Entonces, como que le sacaba partido a todo ese crecimiento que fue, como te digo, aceptación radical, porque era mi cuerpo. Yo con mi cuerpo expresaba lo que yo sentía. Entonces, era como, qué rico este cuerpo que está cambiando. Y tampoco era como de mostrarlo tan sexualmente, sino que al contrario, era como la danza hizo que la energía sexual que se mueve en ese despertar hormonal tuviera un camino, como los movimientos, la expresión. Entonces, como era muy atlética también, hacía mucho deporte, mucho entrenamiento, mi cuerpo necesitaba eso, esa expresión. Así que lo viví bien, no fue algo traumático, nada, para nada, fue algo muy bonito ese crecimiento, porque estaba acompañada, yo creo que la danza a mí me enseñó mucho,
y entre ellos me enseñó la disciplina, que es algo que hasta el día de hoy mantengo porque creo que eso se va construyendo. Así que para mí fue bonito, no tuve mayor complicación, como te digo, y es algo que agradezco muchísimo, 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 porque no tuve ningún problema, en verdad. Quiero hacer hincapié a dos puntos que acabas de mencionar, Cote. El primero, que cuando tú dices la menstruación fui la última de mi curso o de mi generación en que me llegara la menstruación, claro, ahora lo asocio a que he leído por ahí, he escuchado que las mujeres que son deportistas, les llega más tarde. No lo sé qué pasa ahí a nivel hormonal, pero como que no, les llega después. Y segundo, que también yo lo estoy viviendo ahora como mamá de un chico adolescente y estoy rodeada, estamos como muy con el foco puesto ahí, la importancia, o sea, tú ya venías de estar ahí en la danza y luego el atletismo, de la adolescencia, que está toda esta etapa de los cambios corporales, hormonales, y la importancia de hacer deporte, súper importante para, efectivamente, como tú dices, tener esa como autodisciplina que es tan difícil en la adolescencia, que a lo mejor por ahí también a lo mejor tenías tus momentos de perderte un poco, por así decirlo, pero había algo que te mantenía, ¿no? Que yo creo que eso te lo da efectivamente tu rutina de ejercicio y lo que mencionas del expresar, que también los niños, los adolescentes están llenos de emociones que si se quedan ahí, claro, explotan. Y la expresión del cuerpo, bueno, en tu caso la danza y el deporte también ahí como para sacar esa, todo eso, esa rabia, no sé, enojo, etcétera, genial. Sí, fue un camino muy hermoso, fue un camino para mí muy hermoso y valioso porque gracias a la danza y como al contacto con el cuerpo es que lo puedo escuchar mi cuerpo, puedo atenderlo, puedo saber qué le pasa, puedo darle lo que necesita. Y por eso fue como la primera entrada, como dice Osho, a esta conciencia es el cuerpo. Y por eso también como que me fui encaminando a de verdad como disfrutar este avatar, este vehículo. Y ha sido como una experiencia muy bonita, la verdad. Creo que la danza, que si bien después la descontinué, la seguía haciendo con otras disciplinas, el tai chi en la universidad, el yoga, después las meditaciones de Osho, y así avanzando y avanzando, y después un montón de otras cosas que voy descubriendo a través del cuerpo, con Reich, con distintos exponentes que enseñan también cómo lo que yo sentía en el cuerpo era como cuando expando, estoy expandiendo una emoción. Entonces para mí fue muy valioso y hasta el día de hoy yo lo atesoro y se los comparto a mis hijas que son muy atléticas, hacen mucho ejercicio también, pero natural, ¿no? Como escalar, trekking, sentirse, expandirse, doblarse, no sé, como que ellas saben que su cuerpo está para disfrutarlo, para sentirlo. Así que además que vives en un lugar maravilloso, en el campo, dándoles también ese espacio que yo creo que para todos los niños es tan importante el estar cerca de la naturaleza o tener esa posibilidad. Si vives en la ciudad, ve a plazas, etcétera, pero poder estar en un entorno como... Y si no sabéis dónde, si tenéis ganas, podéis también ir a las parcelas Lonquimay, en la zona de Lonquimay, que voy a aprovechar a hacer un poco de publicidad, que estuve yo ahora, hace unas semanas atrás, y que me pareció hermoso para poder iniciar un nuevo proyecto de vida en un entorno súper natural y sobre todo con familia, niños, lo mejor. O sea, qué bueno eso que le estás entregando a los chicos. Ya, Cote, te quiero preguntar, ya, hay un momento, ya tú vives todo, por lo que veo, muy consciente con el deporte, etcétera. Ya, está la menstruación, que la vivimos todos, pero a lo mejor, ¿en qué momento tomas conciencia tú de las etapas de la menstruación? O sea, de que somos cíclicas, de que se empieza como a generar una repetición de alguna manera en las fases de ovulación, de preovulación, ovulación, posovulación, menstruación. ¿Cómo empieza esto a entrar en tu interno, como a hacerse fuerte? Bueno, primero obviamente desde lo físico, que fue con las típicas clases que te pasan en el colegio sobre sexualidad, que son en ese tiempo, al menos,
¿Ah? ¿O en tu caso fueron buenas? Digo, ¿son pésimas? ¿O en tu caso? Sí, son pésimas. Son pésimas, pero bueno, ahí la educación intentaba hacer algo. Y bueno, partiendo por eso, porque fue como muy, al principio, lógicamente, yo no entendía que el ciclo impactaba no solamente físicamente, sino que también a nivel de conducta, a nivel de emociones, que era, y que es algo que te impacta transversalmente en la vida, en todo sentido, pero al principio era solo lo físico, como tienes un ciclo, te llega la sangre, después viene otro, y así, ¿no? Como muy biología. Pero después, a los 17 años, 17, partiendo como ya a los 18, ya como que entré más de lleno, estaba en la universidad y una chica me dice que hay un círculo de mujeres, yo no tenía idea que era un círculo de mujeres, y ahí recién, a los 18 años, empiezo como a entrar en este mundo como de entender que esto no era algo solamente físico y que podíamos entrar, si bien era óptimo que conociéramos cuáles eran nuestras ventanas de fertilidad, que conociéramos cómo eran nuestros flujos, pero yo entré directo como a entender eso en profundidad porque lo necesitaba, ya estaba teniendo pololo, ya estaba teniendo relaciones sexuales, entonces obviamente lo necesitaba. Y después, claro, voy entrando a este mundo de la mano de Samay, que es una mujer medicina de Bolivia, que fue como mi gran compañera, mi gran abuela, que me empieza a enseñar. Y también ahí conociendo a otras mujeres medicina de Chile, voy entrando como a la observación de la conducta que yo iba teniendo mes a mes, semana a semana. Y así es que fui dándome cuenta que era cíclica. Y que no solamente tenía estas fases en donde tenía ventanas de fertilidad y en donde habían otros periodos en donde no tenía ventanas de fertilidad, sino que eran otros procesos. Y entonces, más allá de lo físico, de saber cuándo iba a quedar embarazada y cuándo no, fui generando un camino de autoconocimiento que se fue dando en la observación. O sea, se fue dando como en el verme todos los días. Tengo cuadernos y cuadernos de escribir que cómo me sentía el día 1, el día 2, el 3, el 4, el 5, el 16, 20 y tanto de mi ciclo. Y cómo mi conducta, mi presencia, mis emociones iban cambiando. Entonces, por ahí yo entré y es un poco lo que yo les enseño también hoy día a las mujeres, que va, es como le enseño la metafísica del ciclo, que va más allá de lo físico, más allá de enseñar como un espacio en donde vas a aprender cuando está fértil y cuando no, que si bien lo enseño, pero más allá de eso hay una herramienta muy poderosa que es la de conocerse. El camino de autoconocimiento siento que cualquier ser humano lo puede ejercer y va a favorecer su profesión, su vínculo con las demás personas. Y o sea, tenemos todas las mujeres un ciclo que te acompaña por más de 40 años. Entonces, como, es ¿por qué está ese ciclo? ¿Verdad? Es como solo está porque para tener seres, quedar embarazada y traer seres humanos al mundo, la verdad es que no. Es para eso y mucho más, ¿cachai? Entonces por ahí yo entré y me fui dando cuenta de que tenía esta ciclicidad y de que al principio, claro, era como, ¿qué hago con esta locura? Soy cuatro personas diferentes en un mes. Entonces ya no era bipolar, sino que ya tenía así como cuatro personalidades en un mes. Y así lo fui descubriendo, la verdad, como a través de la observación. Y yendo un poco más a estas personalidades que tenemos, que todas de alguna manera, ¿no?, atravesamos, transitamos, cada una, bueno, con sus diferencias al mes, ¿cuáles dirías tú para las personas que nos están escuchando que podrían ser las diferencias, ¿no?, de estas fases? ¿Con qué nos solemos encontrar? ¿Dónde hay como un punto en común? Bueno, intento siempre como no generalizar tanto, porque cada mujer, siempre les digo a las mujeres, como cada mujer es mujer a su manera. Entonces, esta cuestión como de que en tal fase te vas a comportar de cierta forma y en tal fase de esta otra, o es esperable que te comportes de esta forma o que te den ganas de esto, a lo largo de más de una década de... Exacto. Sí. Y me fui dando cuenta que he estado con miles de mujeres, o sea, Aflora Mujer lleva 12 años y la verdad es como que me fui dando cuenta que ellas mismas se sentían casi sobreexigidas porque no cumplían con que en la ovulación se sintieran así espontáneas o extrovertidas, que era
a lo que un montón de autoras dice, ¿verdad? Yo decía, sí, pobres mujeres, o sea, claro, qué lástima que tengamos que seguir, ya tenemos que cumplir expectativas en el trabajo, en el rol de madre, en el rol de hija. Que de repente hay cosas que como que se empiezan a, que tienen como una relación, no sé, es como lo típico, ¿no? La menstruación, que es el momento como de conectar con el inframundo, de incubar, como de anidar, los sueños profundos, quedarte recogido. O sea, a mí me pasa, como que, y lo hablo con muchas amigas, es como que, sí, no es el momento de, qué sé yo, de ponerte un bikini y decir, aquí está, y no te dan ganas. Es como que, quiero desaparecer. Sí. Entonces, claro, por igual eso, también... como te digo, eso yo lo veo como, es arbitrario también, porque como te digo, hay una influencia enorme en que, en cómo esa mujer se alimenta. Por ejemplo, yo cuando estoy menstruando, tengo mucha energía. Yo me siento con energía. Es un momento que para mí, si bien entro, que es un momento en el que estamos con nuestras hormonas que nos ayudan a hacer una conexión más interna, porque nos estamos vaciando, literalmente nos estamos vaciando. Pero en ese momento yo tengo mucha energía, por ejemplo. No la misma que tengo, por ejemplo, en la ventana de fertilidad, que es una energía más extrovertida y que se da por el estrógeno. Toda esta cuestión, siempre les digo, yo lo bajo a tierra. Aquí hay ciencia de por medio. Hay un tema de entender cómo nuestras hormonas están también activando ciertos neurotransmisores que hacen que nosotras nos sintamos de cierta forma. Hay un común denominador, sí. Hay un común denominador. Pero siempre me gusta abrir la mente y no generar como etiquetaciones, sino que preguntarle a la mujer que, ¿cómo se siente en ese momento? Y de pronto... por ahí, no sé, cuando estaba menstruando, sí, nos sentimos con más ganas de estar en nuestro mundo, los sonidos, por ejemplo, que hay algo que se da a nivel general, los sonidos se vuelven mucho más fuertes, entonces no queremos tener música fuerte o estar en ambientes que se destile mucho ruido, eso se da como en común en muchas mujeres. Los sabores también se sienten más diferentes cuando estamos menstruando, hay una sensación de sensibilidad mayor, ¿verdad? Que es porque nosotras estamos ya sensibles por dentro. Entonces, eso aumenta en todos nuestros sentidos. También, por ejemplo, se da que hay necesidad más de dormir, que eso también es un común denominador de todas las mujeres cuando están menstruando. Y eso también a lo mejor se da que tú decías, perdona, puede tener relación esto con lo que tú decías anteriormente de la ciencia, de la biología. Quizás por ahí sí nos podrías decir un poco cómo se diferencian las etapas. Da más sueño. Sí. Sí, depende mucho de eso y también, como te digo, depende del estilo de vida que tenga esa mujer. Si esa mujer tiene una vida llena de toxina, de alimentación que no es adecuada para su cuerpo, de falta de descanso, su menstruación va a venir a darle un azote y va a querer dormírselas todo el tiempo. Va a venir con una inflamación enorme porque su intestino está intoxicado, porque consume mucho azúcar, etcétera, etcétera. Entonces, como te digo, va a depender siempre de la mujer. Pero así como a modo general, estas cuatro etapas, que en verdad son dos, porque son dos fases, la fase folicular y la fase lútea, que se divide en estos cuatro estadios, digamos, que son la preovulación, la ovulación, la premenstruación y después la menstruación, son cuatro etapas o cuatro frecuencias, yo les llamo niveles de conciencia en los que entramos, que se producen porque nuestras hormonas nos están incentivando a generar un cambio. Entonces estamos siempre lidiando entre la progesterona y el estrógeno, que son estas dos fases que están constantemente en movimiento dentro del ciclo. Y lo que se podría llegar a ver a modo general es que en la etapa de la menstruación nosotras tengamos una disposición a sentir que necesitamos tiempo con nosotras, como un llamado urgente, que muchas mujeres cuando no se lo han dado durante el mes, ese momento es casi un grito de socorro y viene a través de un dolor, de un exceso de cansancio, etcétera, etcétera. Pero en ese momento, como también estamos perdiendo sangre, efectivamente, si hay menstruaciones muy abundantes, va a venir más sueño porque vamos a estar perdiendo sangre, es algo normal, ¿verdad? Estamos perdiendo sangre, por lo general hay muchas mujeres que padecen anemia porque no saben cuánta sangre menstrual es normal perder.
Entonces, desde ese lugar, ese momento sí es un momento, como llamo yo, de padentrismo, es como de entrar. Y esto es algo que es voluntario, o sea, el desarrollo de conciencia a lo largo del ciclo menstrual es un trabajo personal que es voluntario. No significa que Juanita, que está menstruando y no conoce que puede hacer voluntariamente un salto de conciencia en su menstruación y ralentizarse, disminuir el tiempo, como digo yo, como bajar unos cambios, como desacelerarse voluntariamente, porque las mujeres quieren seguir igual todo el tiempo, como quiero estar operativa todo el tiempo, o quiero ser la misma todo el tiempo, por todas partes nos dicen, no cambies, sé la misma, sé proactiva, y como que las mujeres empoderadas parecen ser como las más activas, ¿verdad? Como las que hacen más cosas. Por eso, Juanita, que no sabe vivir su menstruación, el sobrehacer. Sí. Entonces, por ejemplo, te digo, como te decía, Juanita menstrua diferente a Claudia, y Claudia sabe que en su menstruación ella puede voluntariamente bajar el ritmo de vida, decirle no a algunas actividades que ella sabe que le van a exigir demasiado, y descansar, dormir. Pero Juanita quiere seguir en esta línea, en este orden de siempre tienes que estar up, 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 y no va voluntariamente, no se le va a ocurrir dormir cuando tiene sueño. O a lo mejor no se le va a ocurrir disminuir el azúcar si está hinchada como sapo, porque no lo sabe. Entonces, este camino de autoconocimiento que yo les ofrezco, que es como, es algo que voluntariamente tú puedes decir, mira, ¿quieres ayudar a tu cuerpo? Te está dando indicaciones todos los meses de qué es lo que quiere, qué es lo que le hace sentir mejor a tu cuerpo. Pero hay mucha gente que no sabe cuáles son esas herramientas. Entonces, voluntariamente en la menstruación nosotras bajamos el ritmo. Yo, por ejemplo, cuando estoy menstruando no agendo nada, como que estoy menstruando. Y cuando tengo que agendar algo, no sé, una reunión, un taller, lo que fuera, bueno, yo les explico. En esta fase estoy un poco más lenta, estoy un poco más en mí, como que les comparto cómo me siento. Y así en las siguientes fases, que viene después, viene la proovulación, el estrógeno nos ayuda a aumentar la energía. Los músculos se sienten con más actividad, necesitamos como movernos más, nuestra mente está mucho más en el pensamiento más lógico y matemático, con una capacidad espacial mucho más amplia de comprender dónde estamos, cómo nos vamos a mover, cuáles son nuestros próximos pasos, porque nuestras hormonas están impactando, pero total y absolutamente cómo funciona nuestro cerebro. Y desde ese lugar comprenderlo es muy, muy provechoso, porque en ese momento de la preovulación o al llegar al clímax de la ovulación, que estamos más dispuestas, es decir, tus ovarios están disponibles a crear otro ser humano, igualmente a nivel psicológico, estás disponible a abrirte a otros espacios, a hablar, a acompañar a otras personas. Entonces, desde ese lugar lo aprovechas, que lógicamente a lo mejor va a ser diferente, como te decía, que Juanita no lo sabe, pero en ese momento se va a sentir con mucha más ganas, y después la semana siguiente va a entrar a la premenstruación y va a decir, coño, tengo depresión. Hoy día no me quiero ni levantar de la cama, y la semana pasada estaba bien, y la verdad no, es que es cíclica. Sus hormonas le están haciendo pasar por diferentes estados de conciencia, y que si los aprendemos a ocupar, tenemos una herramienta, pero atómica, es una herramienta que cuando una mujer la tiene, te revoluciona la vida. Y así cuando empieza a entender esta ciclicidad, como nuestras hormonas están generando también cambios en nosotras, lo empiezas a aprovechar, y en vez de que las hormonas te ocupen, te usen a ti, tú las usas a ellas. Es al contrario. Es decir, como Dios o el universo, la madre tierra, quien quieran creer, nos dio herramientas, partiendo que le dio al alma un cuerpo físico, ¿verdad? Y este cuerpo físico femenino tiene un útero, tiene ovarios y tiene hormonas. Entonces, ¿cómo las podemos poner a nuestro servicio? Porque este cuerpo está al servicio del alma. Nosotros venimos aquí a tener una experiencia humana. Entonces, ¿cómo yo puedo entender mi experiencia humana como mujer? ¿Cómo la observo? ¿Cómo la comprendo? ¿Cuál es mi percepción de esta experiencia? Y volcarla a nuestro favor, que esta experiencia le ayude al alma a evolucionar,
le ayude a tener nuevas experiencias, como nuevos aprendizajes. Entonces, esa es mi visión de ver el tema del ciclo menstrual como camino a autoconocimiento y de entender, como te decía, todas estas fases que hay mujeres que en la ovulación, por ejemplo, se sienten hinchadas, sienten dolor cuando ovulan, se sienten cansadas, sienten más sueño, pero hay un montón de textos que hablan que en ese momento tú te tienes que sentir más extrovertida y más con ganas de tener más salidas y hablar más y sexo. Y hay mujeres que me dicen, no, a mí no me pasa eso. Y bueno, claro, su avatar, su cuerpo, puede que esté con más toxinas, porque ni la ovulación ni la menstruación nos debería doler, ¿verdad? Es como, hay un montón de temas que hay que ir trabajando para poder como entender cómo nos habla el cuerpo. Entonces, por eso te decía como que no me gusta mucho generalizar, pero sí existen estos puntos en común que nos unen a todas y que yo los siento súper marcados también. Cuando estoy ovulando o estoy preovular, me quiero comer el mundo. O sea, aquí no existe el lobo feroz. Yo soy la loba que sale y se quiere comer a todos y el mundo entero, ¿no? Es como... Como en ese sentido, lo vivo así muy, muy, como muy marcado también. Pero como te decía, hay otras mujeres que en esos momentos no se sienten así, porque a lo mejor tienen un tema con la sexualidad, porque a lo mejor fueron abusadas, porque a lo mejor tienen vergüenza de su cuerpo. Entonces la ovulación para ella es un momento desafiante, en que está su energía sexual, su fuego queriendo moverse, pero tienen un sistema de creencia que las daña. Porque su autoestima está aquí abajo, se sienten que son feas, sienten que todo les sale mal, y un sistema de creencia así no va a usar bien la ovulación. Al contrario, le va a gustar más la fase de la ermitaña, la fase de la premenstruación, de la menstruación, en la que estás echada con el guaterito y la mantita y viendo Netflix. Y capaz se va a sentir mal, siente que tiene que ser de una manera y no puede serlo, se va a sentir como insuficiente con ella misma, y lo que necesita quizás es justamente... su trabajo, a lo mejor psicológico, de ver otros temas en el fondo. Entonces, este libro de generalizaciones la va a poner como en una situación más difícil de la vida. Sí, sí, sí. Eso lo vi, yo como te digo, al contacto de mujer con mujer, como lo que ellas me decían. De hecho, por eso escribí Las lunas en la mujer, que es mi libro, porque ellas también me decían como... quiero entender esta menstruación, quiero como darle un significado, y estoy menstruando en diferentes fases de la luna. Entonces, como es normal, tenemos que aprender a dejar de cumplir expectativas, ¿no? Es como tu menstruación te va a entregar el mensaje perfecto para ti, y no hemos hablado de la relación de la menstruación y la luna, pero mi libro se trata de eso, ¿no? Como la menstruación siempre nos va a entregar un mensaje precioso porque viene desde adentro. Y es literal. Interesante también saber por qué la relación entre la menstruación... Es que hay varios temas que has hablado ahora que me encantaría como tomarlo, pero no sé si nos va a dar el tiempo. Claro, me llama la atención esto de... Porque mucha gente le dice la luna, estoy con mi luna, mi lunita. Es como una nueva manera de decirlo, rompiendo con la regla, estoy enferma... estoy menstruando, estoy con mi periodo, estoy con, en los días, llegó Andrés, no sé, ahí me bajó. Hay tantos nombres que circulan y de repente me llegó la luna, ¿no? Y hay gente que incluso lo ve como, ay, me llegó la luna, como si fuera una cosa, bueno, es que tiene un sentido. Entonces, de repente me parecería interesante ver cuál es el sentido de por qué se le llama luna, que me parece más bonito en todo caso que decir la regla o no sé qué regla. Es como tan feo, ¿no? Te quiero dejar aquí sobre la mesa para que tú veas que otro tema es, claro, que hemos vivido con esta como vergüenza de la menstruación, de algo como oculto, y tú estabas ahora mismo también mencionando que cuando tienes que agendar una charla, no sé, algo que es inamovible, y exponerlo, ¿no? Bueno, estoy un poco más fatigada o cansada o lo que sea, en tu caso, porque estoy en esta fase menstruando, que ese es un tema que yo trato, a mí me encanta hablar de la menstruación, la gente que me conoce sabe que yo, no sé, como que el tema sangre lo pongo siempre delante. Busco cualquier excusa para decir sangre. Es como que soy como niña pequeña. Eres sangre. Y dice, ay, Fran, eres el único ser humano, me dice gente, que yo sé cuándo menstrua. Y yo, bueno, porque estoy menstruando. Y no entiendo por qué no puedo decir, si tengo fiebre,
puedo decir, ay, sí, es que estoy con un poco de fiebre, o, oh, sí, estoy con un poco de tos, ah, se me duele un poco la cabeza. Y decir, estoy menstruando, no lo puedo decir, me da como, me da coraje. Ajá. Entonces, como que estoy menstruando, lo digo mucho. bueno, eso, y ya no sé qué más, se me ha ido el santo al cielo. Sí. Bueno, dentro, un poco también como dentro del cambio de la forma de referirse a las cosas, es muy importante porque las palabras crean universos y nuestra biología responde a lo que nosotras decimos y responde a lo que nosotras creemos. Por lo tanto, las palabras son súper importantes dentro un poco de este camino de autoconocimiento, el ver cómo nuestra mente representa eso que yo estoy viviendo. Y si nosotras le decimos todos los meses, nos decimos a nosotras mismas, me voy a enfermar o voy a indisponerme, y lo vengo escuchando generación tras generación, eso genera una creencia. Y las creencias generan hábitos. Y los hábitos generan personalidades. Entonces, desde ese lugar, yo voy a ser una persona enferma. La menstruación va a ser un gatillador de que justo en ese momento yo me voy a sentir enferma. Entonces las palabras generan universos. Y si yo quiero tener un universo en donde sé que voy a estar más de 40 años con esa sangre que me va a venir mes a mes por ley natural, me la quiera cortar o no me la quiera cortar, me va a venir, ¿verdad? Qué lamentable vivir como mujer creyendo que en ese periodo yo me voy a enfermar. Porque me lo digo todo el tiempo, ¿verdad? Es como, de hecho es algo importante a las niñas. Imagínate una niña de, no sé, 12 años, que escuchó siempre a su mamá que se iba a indisponer y que se iba a enfermar. Y que llega un momento en el que llega la ley natural y a esa niña le viene la menarca. Y dice, coño, me voy a enfermar igual que la mamá, me voy a indisponer igual que la mamá. Entonces, independientemente de eso, el tema es el poder que tiene la palabra. El poder que tiene la palabra al momento de que nuestra biología responde a lo que yo creo. Yo siempre uno mucho la programación neurolingüística en esto porque tiene un fin el cambiarle la palabra a lo que yo percibo. No es lo mismo percibir estar indispuesta que percibir una menstruación. Eso por una parte. Es muy importante como ver cómo la persona, cada una, representa esta menstruación en su mente, que para todas es diferente, y desde ese lugar ofrecerle formas de cambiar esa relación lingüística que tiene con ese evento en su vida, sea una menstruación, un cáncer, un dolor, una uña partida, lo que fuera, un despido de un trabajo, lo que fuera. Eso por una parte. Entonces, es como entrar a cambiar la forma de cómo yo me refiero para crear el universo que de verdad quiero, ¿verdad? Hablamos de autocrear, finalmente. Y el tema de la relación que tiene el ciclo menstrual con la luna es muy antiguo, estamos hablando hace más de 30.000 años, hay vestigios de arqueólogas muy importantes, entre ellas María Gimbutas y un montón de arqueólogas más, que han descubierto cómo las mujeres antiguamente conectaron su ciclo menstrual al observar también los ciclos de la luna y se percataron que existía esta relación, en donde la luna tenía un día 1 y el ciclo menstrual también tenía un día 1. Entonces, desde ese lugar, nuestro vínculo con la luna es a través de la cantidad de días que tiene aproximadamente la fase lunar, que es decir, este ciclo sinódico de la luna, y el ciclo menstrual, que es aproximadamente de unos 29,5 días, 30 días. Ciclo lunar tiene 29,5, 28,5 dicen algunos, pero es como 29 días en total. Y nosotras tenemos lo mismo adentro. Desde una menstruación a la otra tenemos la misma cantidad de días que demora una luna nueva en verse luego otra luna nueva, ¿verdad? O una luna llena y luego verse luego otra luna llena. Es aproximadamente la misma cantidad de días. Por eso existe esta similitud. Lo mismo pasa con las cuatro fases. El ciclo de la luna tiene cuatro fases marcadas. Son 8, pero las más notorias que conocemos desde el punto de vista terrestre, es decir, nosotros vemos la luna, ella marca cuatro fases de luminosidad, que son la menguante, la llena, la creciente, la nueva. Lo mismo nosotras. Si nosotros nos miramos, en un mes tenemos estas cuatro fases, proovular, premenstrual, menstrual y premenstrual. No sé si la dije toda. Y entonces tenemos esa similitud. Entonces las mujeres comenzaron a tomar esta similitud
y darse cuenta que les parecía bonito decirle estoy con la luna. Pero hay otras que simplemente dicen estoy menstruando, y que yo encuentro que en la forma que yo, como estoy educando a niñas pequeñas, tengo una, mi hija mayor va a cumplir 12 años y mis hijas más chicas tienen 7, a veces asociar a la luna, que yo siempre lo hice, me va a llegar la lunita, pero llegó un tiempo en el que tuve que empezar a decirle me va a llegar la menstruación, porque ellas asociaban, las mentes de los niños asocian lo que tú les dices, no lo que entienden, ellas simplemente lo que les dice. Estaban asociando que a mí me iba a venir la luna como el astro, algo me pasaba con esa energía. Entonces yo les tuve que empezar a decir, estoy menstruando, me va a venir la menstruación, como se dice, ¿verdad? Es como, no sé, hay como mujeres, hay como niñas que le dicen a la vagina chichi o no sé qué, y por ahí no saben que se llama vagina, y viene alguien y les dice, oye, ¿te puedo tocar la vagina? Y es como, no, porque yo tengo chichi. O les dicen, sí, tócame. Y ellas ni siquiera sabían cuál era el nombre real. Entonces también es como normalizar los nombres reales, pero también en un modo de amor y de este vínculo estrecho que tenemos también con la energía lunar, las mujeres y los hombres también, solo que nosotras las tenemos como representadas a nivel del ciclo menstrual, es muy bonito decirle la luna. Y hay gente, claro, que le choca porque no lo entiende y piensa que es algo muy místico, esotérico, raro, hippie. Y la verdad es que hay una relación que es bastante obvia y que lleva y que tiene millones de años. O sea, el primer calendario que tuvimos los seres humanos fue un calendario lunar. Y ahí ya nos fuimos desconectando un poco de esta observación de la naturaleza, y que nosotras es como un llamado, el cuerpo físico femenino nos invita a un llamado a observar la naturaleza. Entonces a ese lugar se da esto que tú explicabas, ¿no? Como de por qué le llamamos la luna. Y porque lee, y porque el tema del cambio de las palabras es importante, porque vamos a resignificar esto que nos viene todos los meses de una forma mucho más sana y de una forma que nuestra biología va a empezar a responder. Hay un montón de mujeres que solo con cambiar la forma en cómo ellas se refieren a su menstruación ya empiezan de dejar de decirle me enfermé a comenzar a decirle menstruación. Simplemente, así se llama, no hay otro nombre. Y ya eso les cambia, generan una representación diferente en su cerebro y hace que su cuerpo responda, porque el cuerpo obedece a lo que le dice. Y eso está comprobadísimo. Nosotros, el cuerpo obedece a lo que pensamos, y hay un ciclo íntimo, que es este ciclo del pensar y el sentir, que es algo que yo trabajo muchísimo en esta resignificación, lo hago con coaching y con PNL, en el que se dan cuenta que el cuerpo obedece a lo que le decimos. Entonces ahí estamos entrando a trabajar a niveles subconscientes, y eso es muy lunar. La luna es lo subconsciente en la astrología. Entonces de ese lugar trabajando energías lunares. Sí, ya. Me acordé de lo que te quería preguntar antes, que no te pregunté, que era en relación, que mencionaste también, no es normal tener dolor, que también ese es otro tema, que a veces se normaliza el dolor, ¿no? Es que cuando tienes la menstruación, la regla, duele, a todos nos duele, a la que no le duele, que tuvo suerte que no le duele, qué raro que no te duele, y como que de repente hay, claro, enfermedades por detrás, como la endometriosis, no sé, y que no es normal, no normalizarlo. Dos, cuando tú mencionas ahora lo del PNL o la, el algunas cosas decirlas por su nombre, otras no, ¿qué pasa cuando también la diferencia sutil que puede haber entre la negación de algo que existe versus el resignificarlo? Como que ahí a mí me causa a veces confusión, porque también quizás tengo algo, pero estoy en la negación, si no lo quiero como poner con palabras, ¿no? Si estoy como tratando de, como que, ¿dónde está esa... esa sutil como diferencia? Y otra cosa que te quería preguntar, con la luna, si hay una relación entre la influencia de la luna y la menstruación, en el sentido de que a mí me pasa que yo, a mí cuando tengo menstruación y luna llena, es como que, oh, que amo yo menstruación y luna nueva, con llena, eso, entonces... Sí. Te doy la palabra. Sí. Bueno, lo primero es lo que me decías de normalizar el dolor. Es importante como entender qué es normal. O sea, y ahí entra mucho lo que yo trabajo con médicos que son ginecólogos y con matronas que se especializan en estos temas de,
de medicina, porque yo no soy ni matrona ni nada, simplemente he querido como responder mis propias dudas y para eso están estos apoyos. Y ellos siempre me comparten que los dolores extremos, claro, están normalizados a nivel de cultura, ¿verdad? Están normalizados y como que las mujeres asumen que tienen que tomarse una pastilla para el dolor, que es normal, pero hay dolores que llaman la atención, que son dolores que te dejan partida en dos, literal. O sea, no es normal que la menstruación te deje como acostada o con vómitos o con náuseas o que te dé diarrea. Esas cosas no son normales. Algo está mal y no es a nivel, podríamos decir que a lo mejor los médicos te hacen un examen de sangre y te dicen, mira, tus hormonas están normales. Y tú le sigues diciendo, pero ¿por qué me duele tanto? Y el médico te dice, bueno, báncatelo porque, no sé, caíste del paraíso y parirás y menstruarás con dolor. No tengo idea. Pero no es así. Hay algo más allá que tiene que ver con el intestino, que tiene que ver literalmente con la alimentación, con el nivel de inflamación a nivel general en el cuerpo. El tema del ejercicio es muy importante, la hidratación es muy importante, el cómo gestiona esa mujer el estrés es muy importante. Entonces, cuando yo hablo de no normalizar el dolor, es entender que la menstruación no debería tener más de 7 días de dolor inoperante, ¿verdad? Que te deja partida en dos. A lo más te duele un poco aquí atrás, que a todas nos pasa como que duele un poco aquí atrás la colita. Pero esos dolores de mujeres pueden ir al baño y se retuercen. Eso es exceso de estrógeno. Cuando duelen mucho las pechugas, hay exceso de estrógeno. Y eso es muy importante porque los maquillajes que nosotras usamos, las pinturas de uñas que nosotras nos ponemos, las cremas, los champús, vienen con exceso de estrógeno. Y todos los químicos, todas esas toxinas que entran por nuestra piel, por lo que comemos, genera que nuestro sistema hormonal, que es muy sofisticado, se altere. ¿Y por qué se altera? Se altera porque tu intestino se altera. El intestino y nuestras hormonas están en constante relación. Está todo ahí funcionando. Si tu intestino está intoxicado, o sea, imagínate la situación, François, de abrir un cuerpo humano y observar que tu útero está muy cerca de tu vejiga y de tu intestino. Si tu intestino está colapsado, está intoxicado, está con colon irritable, está inflamado, al momento de menstruar esto aumenta porque naturalmente nuestro útero, que es un músculo muy poderoso, empieza a generar más movimiento para soltar estas capas del endometrio y si ya todo adentro está inflamado, esto viene con más dolor. Entonces, va más allá de un tema de hormonas, tiene que ver con un tema de toxicidad en el cuerpo, de aprender a depurar, de aprender a limpiar. Y desde ese lugar vamos a empezar a vivir menstruaciones que van a ser con menos dolor. No les digo que sea solamente eso. Hay un trabajo de sistemas de creencia, de linaje, de temas pendientes que nosotras tenemos con nosotras mismas. Un tema, un abanico enorme de cómo llevar a una mujer a que menstrue lo más posible y lo más cercano a que no tenga un dolor. O sea, es mi sueño, ¿no? Es como cómo ayudarle a todas a que menstruen, tengan 40 años de su vida menstrual diciendo, oye, sí, lo disfruté, lo aproveché, en vez de decir, quiero que llegue la menopausia y ya tiene 37 años. O sea, es como ¿por qué no generamos una cultura de que disfrutemos ese momento lo mejor que podamos? Haciendo las mejores cosas que podamos. Yo eso les enseño, como las herramientas que les puedo entregar. Y por otra parte, lo que tú me decías... Lo que acabas de decir, ¿no? Como disfrutar de nuestro ciclo. Sí, dame un segundo que me está sonando el celular. Vale. Cote, aprovecho de decirte, son las 2:30, yo feliz me paso unos minutos porque me parece súper interesante y como que hay algunas preguntas también de... Sí. Mías y de aquí. Y si no, cerramos ahora y ya, tú me dices. Sí, démosle, no tengo ningún apuro. Sí, estabas hablando, ya no, ay, me perdí. ¿De qué estábamos hablando? Sí. Me habías hecho la pregunta del dolor y después me preguntaste... ¿Cuál fue la pregunta que me hiciste después? Bueno, antes no, me estaba saltando a lo que estábamos hablando ahora, pero antes también te pregunté la influencia, si hay alguna influencia de la luna en nuestra menstruación. Sí, el comentario de mi,
de mi menstruación con luna llena, que a mí esa ecuación no me gusta. Sí, sí, eso es importante entender, porque en efecto la luna como astro flotando ahí en el universo es una roca que flota, literal, en el universo, y que tiene un campo magnético, ¿verdad? La Tierra también tiene un campo magnético. Todos los seres vivos en esta Tierra tienen campos magnéticos, ¿verdad? Que son los campos magnéticos naturales. Ahora, la influencia que tiene el campo magnético de la Luna con el campo magnético de la Tierra es total. Y está, pero súper comprobado, de que la Luna, su campo magnético impacta las aguas, ¿verdad? Se ha visto como también tenemos mareas altas, mareas bajas, de acuerdo también a las fases de la luna. Y eso es importante porque cuando hay luna llena, nuestra menstruación, que nos hace estar un poquito más hinchadas, ¿verdad? Como que sentimos como que hay una energía mayor moviéndose adentro, en la fase de la luna esto aumenta. Y es por los campos magnéticos. No hay más respuesta que eso, ¿verdad? Es algo muy natural que si le pasa a las aguas, que aumentan cuando hay luna llena, porque el campo magnético en ese momento de la luna, vista desde la Tierra, aumenta, está irradiándose toda la luz del sol a este disco, porque la luna no tiene luz propia, se está irradiando toda esta luz del sol, la está reflejando la luna, hay un poder que es totipotencial, que aumenta todo. De hecho, cuando hay luna llena, hay más partos, también hay más accidentes. Por lo general, la gente anda con una energía mucho más como picada, como más fuerte. Mucha gente no tiene buen dormir. Entonces, es importante esta observación de la menstruación en las diferentes fases de la luna, que de eso se trata mi libro, en donde es así como tú dices, Fran, es como en la fase de la luna llena, la menstruación es como más fuerte, es como todo mucho más fuerte, las emociones, andamos más lloronas por lo general, andamos más irritables, pasan un montón de cosas cuando hay luna llena, más estando en la menstruación. Yo siempre les digo que la menstruación nos vacía, es un cambio de piel físico y psíquico, y que cuando la luna está llena, es que nuestra biología interna, nosotras, nos estamos vaciando para poder llenarnos con algo mejor. Como la luna nos marca una referencia vista desde la Tierra, como lo ha hecho en las siembras, en las cosechas, y por sinfín de generaciones se han llevado todas las siembras de acuerdo al ciclo de la luna, nosotras podemos ver que ella está llena, está nutricia, está en su clímax, y nosotras, que menstruamos en luna llena, vamos a ver que en un año vas a menstruar en diferentes fases de la luna, y eso es muy importante, sí. Y vas a estar vaciándote en ese momento que ya se llena. Entonces, en el libro yo les comparto ese camino a autoconocimiento de qué preguntarse cuando tu menstruación te llega en luna llena, ¿no? Como, ¿de qué me tengo que vaciar? ¿Qué es lo que tengo que soltar? ¿De qué estoy llena? ¿Estoy harta? De muchas cosas. ¿De qué? Siempre hay que soltar cosas. Muy importante. Entonces, ahí esa menstruación psíquicamente, porque por sangrar no lo vas a hacer, es un trabajo personal, sí. De cuaderno hermano, de hablar con tu terapeuta, de hacer una meditación de catarsis, de decir, ok, yo por menstruar no voy a sanar mi vida, al contrario, esa menstruación va a venir siempre, es una ley natural, pero si voluntariamente yo tomo un camino de autoconocimiento y en ese momento me llevo a reflexionar, a pensar en, ok, ¿de qué me tengo que vaciar? ¿De qué estoy harta? ¿Qué tengo que cambiar en mí? ¿Quién tengo que dejar de ser para comenzar a ser? ¿Verdad? Y ahí empieza el camino de autoconocimiento, pero por sangrar no hay ningún cambio. Solo sangro y me durará 3-4 días y ya está. El tema es voluntariamente hacer ese camino de desarrollo, ¿verdad? Y así te vas a dar cuenta que cuando en un año, por ejemplo, yo me he percatado que menstruo, por ahí estuve, ahora estoy menstruando, llevo como 6 ciclos en luna menguante, y luego pasé a luna nueva, y en un momento a otro mi menstruación se demoró 32 días y empecé a menstruar en luna creciente. Entonces cambió, y es diferente. Y esta observación yo la empecé a hacer con millones de mujeres, que les empecé a preguntarlo, y que ellas me decían, María José, cuando estoy menstruando en luna llena me siento así, cuando estoy en luna creciente me siento así. Ellas también lo empezaron a observar, y empezamos a hacer como esta investigación, ¿verdad? Como, ¿cómo te sientes cuando estás menstruando?
en luna llena. Y hay un común denominador, Fran. La mayoría de las mujeres, cuando estamos menstruando en luna llena, sienten que están mucho más emocionales, tienen muchos sueños, tienen a veces muy mal dormir. Su menstruación siempre tiene algo que ver con un proceso interno. Están trabajando temas de autonutrición, están trabajando temas de valorar su tiempo personal, porque la luna llena también tiene un arquetipo, que es el arquetipo de la madre nutricia. Entonces, desde ese lugar, ¿qué estoy yo en este momento de mi menstruación, de mi revelación, de cómo estoy llevando mi vida de mujer? ¿Qué estoy trabajando con el tema de la autonutrición, de la autocontención? ¿Qué estoy trabajando con el tema de delegar, de soltar? Que las madres queremos estar así, ¿no? Todo controlado. ¿Qué tengo que soltar? No sé delegar, me cuesta el control. Entonces son preguntas que yo también les hago en el libro y en coaching menstrual, como hazte estas preguntas cuando te venga la menstruación en luna llena, que van a ser diferente a la menstruación de la luna menguante, por ejemplo, que es otro trabajo. Pero como te digo, menstruar por menstruar, menstrua en cualquier parte, cualquier fase. Pero lleva un camino, claro, sí. Es diferente a tener una herramienta de decir, vale, voy a abrir el libro, voy a ver qué preguntas me sirve hacerme en esta fase y ocupar bien tu menstruación, si es una herramienta que nos dio el universo, no es como ocupémosla, la vamos a tener por casi 40, 43 años, ocupémosla para que lleguemos a la plenimenopausia, que esta fase en donde se nos va, la mal llamada menopausia, que también ahí hay una forma lingüística de redirigir nuestra forma de pensar sobre la menopausia, ¿verdad? Que es como ser menos y estar en pausa. Y la verdad es que dentro de la resignificación del diálogo con la menstruación, le llamamos plenipausia. Entonces, como una zona de plenitud. Ahí sí que habría que cambiar el nombre, porque menopausia es fatal. Sí, 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 totalmente. También hay un montón de creencias. Ahora cuando algunas amigas mías que son mayores de 50 años, aproximadamente 60, que ya no tienen su ciclo menstrual, me escribieron como, Fran, yo ya no tengo el ciclo, como, ¿de qué me sirve la entrevista? Y también yo creo que eso tiene relación con otra creencia, que es como que, ¿qué pasa con el ciclo una vez que entramos en la menopausia? O sea, que ya no viene más la menstruación. ¿Hay ahí también algún ciclo? ¿Continúa de alguna manera? ¿Cómo es ese poder? ¿Puede existir también un aprendizaje? Sí, sí, mira, totalmente, porque de alguna forma lo que yo les enseño a las mujeres es a entrar en un camino de autoconocimiento, ¿verdad? Como que lo que se nos enseña en la cultura, en esta sociedad, en este sistema, es cumplir con un trabajo, con una pareja y a lo mejor con los hijos. Pero ¿qué pasa con el cumplir con nosotras? ¿Qué pasa con esta frase pero que está en los grandes templos, ¿verdad? Que es conócete a ti misma. ¿Qué pasó con eso en este transcurso de la vida? Entonces, el ciclo menstrual como camino a autoconocimiento te lleva a generar ese piso en el que yo ejerzo voluntariamente el conocerme a mí misma, desde lo físico a lo metafísico, desde lo físico a lo psicológico. Entonces, cuando llega la plenipausia y yo ya he construido un camino que me lleva a ese autoconocimiento, llego a la plenipausia plena, conociéndome, gozándome, comprendiendo mis periodos de sexualidad, comprendiendo mi erotismo, comprendiendo y conociendo quién soy, a dónde voy, qué es lo que quiero, cómo voy a ocupar mis recursos, cuáles son mis valores, cómo me voy a construir. A lo largo del periodo de menstruar, nosotros morimos y vivimos constantemente. Está la muerte y la vida constantemente en nosotras. Con cada menstruación morimos, con cada ovulación vivimos. Entonces, cuando entramos en esa ley del ritmo, que es una ley universal, que es la ley del ritmo, se aplica para todo. Se aplica para la naturaleza, se aplica para los estados emocionales. A la mañana yo me siento feliz, después en la tarde estoy ansiosa, angustiada, y estamos así, siempre en un vaivén. Entonces, este ciclo de autoconocimiento te enseña a ser humana, a saber que hay cambios, y cuando ya llego a la plenipausia y se va este vaivén hormonal, que era una ley constante de todos los meses, tu estrógeno va a aumentar y luego va a disminuir, y así hasta que llegue la plenipausia, yo voy a saber
internamente, porque ya lo tengo en mí, que sé, porque lo aprendí, que puedo morir y renacer cuantas veces yo quiera en la vida. Pero como más encima la palabra en la menopausia nos dice menopausia, tú te quedas en pausa. Muchas mujeres que tienen esa creencia dejan de creer que pueden ser mujeres eróticas, dejan de creer que pueden a lo mejor tener orgasmo, dejan de creer que pueden quizás optar por estudiar otra carrera, que a lo mejor pueden cambiar de pareja, dejan de creer a lo mejor que pueden. Entonces, una vez que ya viviste este camino, llegar a esa plenipausia con ese nivel de conciencia te abre un mundo mayor. Y yo lo veo en las abuelas a las cuales yo comparto y me enseñan, porque yo no la he vivido, pero ellas me enseñan que han tenido un camino de conciencia y que cuando llegan el momento en el que se retira la sangre de su vida, esa energía ya se guardó adentro, ya está adentro, ya se cultivó. Y son unas viejas atómicas que son maravillosas, o sea, es como, qué poderoso, pero eso se lo dio el camino de autoconocimiento, como te decía. Entonces, no es que ese ciclo se vaya, y también es algo importante, ¿qué pasa con esas mujeres que no tuvieron este camino de autoconocimiento, verdad? Que va más allá de la biología, como te explico, que va más allá de saber cuándo estoy fértil y cuándo no. ¿Qué pasa cuando no lo tuviste y llega ese momento? Bueno, esa mujer que llegó a la plenipausia, sin a lo mejor ese camino de autoconocimiento con el ciclo menstrual, ella también lo vivió. ¿Cuántas veces no te echaron de un trabajo o tú misma decidiste irte, tuviste que soltar? Eso es un acto menstrual, soltaste. ¿Cuántas veces tuviste que crear algo de la nada y tuviste que rearmarte? Eso es un acto ovular, ¿verdad? Como tuviste que hacerlo. ¿Cuántas veces tuviste que exponerte a algo y a lo mejor dijiste que tú eras, que no servías para eso, y tuviste que poner toda tu voluntad y aprender algo nuevo? Eso es muy preovular. Te pusiste en acción, hiciste algo. Todas hemos vivido este ciclo en un fractal, que es un fractal chiquito que se llama ciclo menstrual, lo hemos vivido a lo largo de toda la vida. Entonces, esto sí sirve. A lo mejor la visión que yo les entrego es un poco la que les estoy compartiendo, pero hay un montón de otras visiones que no. Es como, mira, si no tuviste tu ciclo menstrual, olvídalo. No. Sí. Tú viviste tu ciclo menstrual, pero a lo mejor inconsciente. Sí. Entonces, en ese periodo llegar a la plenipausia y comenzar un camino de sabiduría es mucho más fácil. Sí. Esto último que estás mencionando, de que este fractal que vivimos internamente, aunque sea inconscientemente, pero que nuestro cuerpo ha experimentado, es lo que aborda, aprovechar la información, la Nana Schnack, la Adriana Schnack, la psiquiatra chilena, que trabaja con el enfoque holístico, la salud y la enfermedad, tiene varios libros que van enfocados en esto, en todos los órganos, y tiene un apartado que es que habla esto mismo que estás mencionando tú, en relación a todo el sistema reproductor femenino, y cómo es esas características de estos órganos son las que también están de alguna manera presentes en nosotros, ya sea de manera inconsciente o la podemos hacer de manera consciente, pero de esa manera también es como funcionamos. Así que me encantó como esto que mencionaste, como que hice el link. Ay, qué hermoso. Después me anotas el nombre de ella porque no la conocía. La Nana Schnacke, sí, reconocida psiquiatra chilena, muy famosa, de la época del, o sea, no época, pero claro, fue discípula también de la Lora Hoffman, amiga de la Lora Hoffman, muy interesante. Quiero ir a las preguntas, Cote, brevemente, que nos han hecho varias. Ya, Felipe Montero, la importante entrevista, y pregunta también, ¿cómo podemos los hombres honrar a nuestras mujeres en el periodo de la luna? Primero, honro que un hombre... Porque yo también dije, aquí no se va a meter ningún hombre en esta entrevista. Así que honro a los hombres que quieran escuchar estos temas. Dinos, ¿cómo nos pueden honrar los hombres a nosotros en nuestro periodo lunar? Yo lo tomo mucho bueno, esta es una charla que nosotros también hemos dado con mi marido, que él habla un poco acerca de lo que ha sido su experiencia como mi pareja de tener una mujer cíclica consciente, que no es lo mismo tener una mujer cíclica inconsciente de que es cíclica. Y una de las cosas que les puedo decir es que no podemos honrar a nadie si no nos honramos a nosotros mismos. Entonces, más allá de empezar por un otro, hay que empezar por casa, ¿verdad? Como ese amor casero,
¿verdad? Como, ¿cómo me honro a mí? ¿Y qué significa, claro, qué significa honrar? ¿Qué significa eso para cada persona? Siempre voy como, ¿cuál es la representación que tiene esa persona de lo que es honrar? Que puede ser muy diferente a la que tengo yo, tú, Juanito, Menganito, también, ¿verdad? Pero, también. Pero parte por casa, por observar, y por algo que es muy importante en esta sociedad, que es la empatía. Que a pesar de que yo no sé a ciencia cierta lo que está pasando esa mujer, porque a lo mejor recién también esa mujer se está conociendo, cada menstruación es muy diferente, han pasado cosas en el mes que esta menstruación puede ser mucho más fuerte, a lo mejor la otra, y digo fuerte a nivel psíquico, ¿verdad? Puede ser una carga más fuerte, simplemente entrar en algo que nos sirve para convivir con todos los seres humanos, que es la empatía, de ver al otro como un otro tú, y de por segundos ponerse en el lugar y decir, no entiendo lo que estás pasando, no lo voy a vivir en esta vida, pero permíteme escuchar cómo te puedo acompañar. Y eso es muy importante que las mujeres también lo hagamos, porque decimos, muchas mujeres me dicen, bueno, pero si a mi compañero no se le ocurre ni por si acaso ofrecerme algo. Bueno, ahí está algo muy importante en nosotras, que es aprender a pedir lo que necesitamos. ¿Qué necesitas? ¿Verdad? Es como decirle, saber tú misma qué necesito. Yo, por ejemplo, cuando estoy menstruando, al igual que tú, a mí me encanta hablar de sangre a todas partes que voy, estoy comprando algo, lo que fuera. Yo digo, estoy menstruando, así que, bueno, estoy un poco disléxica, porque me pongo disléxica, se me enredan las palabras a veces, y todo el mundo sabe que estoy menstruando. Me pongo una pulsera roja, todo el mundo sabe que estoy menstruando. Entonces, ¿qué pasa? Que la mujer converse. Yo le digo a mi marido, como, no, hoy día yo no voy a lavar los platos. Necesito que los lave otra persona. Hoy día yo voy a dormir. Y a mis hijas también se lo expreso así, ¿verdad? Es como algo general, que es aprender a comunicarnos y es preguntarle al otro, ¿qué necesitas? Siendo empático, siendo generoso, siendo bondadoso, con un espacio de confianza, ¿qué necesitas? Y a lo mejor esa mujer no tiene idea de lo que necesita. Entonces, claro, ahí empieza un camino, pero cuando lo sabemos, sabemos que en ese momento no quieres lavar, o a lo mejor no quieres salir a la reunión de fiesta, de no sé qué, y te quieres quedar en la casa, tú decirle, bueno, vamos con eso, si estoy acompañándote, vale, nos quedamos, o si quieres estar sola, vamos, voy yo solo, no sé. Pero tiene que ver con la capacidad de aprender a comunicar lo que necesito. Desde ese lugar, el otro, que no es adivino, no tiene una bolita de cristal, van a disminuir un montón las discusiones, las peleas, porque las mujeres tenemos este pensamiento mágico, como lo dice Pilar Sordo, ¿verdad? Este pensamiento mágico que juramos que el otro sabe lo que yo estoy pensando. La verdad es que no. Nuestros mensajes, los mensajes que nosotras damos como mujeres, son muy ambiguos. Volvemos locos a los hombres, entre que las queremos seducir y la cuestión, y después no queremos nada, y después que queremos que nos abrace, que nos cuide, pero andamos con así las espinas. Entonces, sí, pongámonos de acuerdo. Para eso sí es el camino de autoconocimiento. Es decir, ¿qué es lo que necesito en este momento? Y generar el espacio, como hombre, decir, ok, ¿qué necesitas? Y también, por favor, o sea, muchas mujeres ocupan la menstruación para validar sus estados de ansiedad o de dependencia emocional. Ustedes tampoco se pongan ahí como a obedecer lo que la mujer le está diciendo, ¿no? Es como, conócete y generen una vinculación de tal equilibrio que tú sepas que esa mujer, si está con sus ovarios bien puestos, va a saber lo que ella necesita darse y va a dejar de exigírtelo a ti. Y tu relación va a mejorar. Porque a veces en la menstruación nos quejamos un montón de que mi compañero no me dé, que no me dio esto, que no me dio acá. Bueno, ejerzamos la fuerza, ejerzamos la soberanía como mujeres y démonos lo que necesitamos, en vez del aplauso de que necesitamos del otro o de la veneración que necesitamos del otro, démoslo a nosotras mismas con amor, con cuidado, con pausa, y así vamos a exigirle menos al otro. Yo lo digo también como algo que lo he vivido como de forma personal, que estuve en un momento pidiéndole en exceso a mi compañero, como que esto, que aquello, y dije, esto no apunta a ningún lado, esto no es crecimiento. Entonces llega un momento en que lo que el otro te da, y llega ese momento en que lo que el otro te da y lo que te puede dar, tú lo agradeces. Dejas de exigirle, sino que al contrario, es como abrirse al amor y decir, qué maravilloso lo que me está dando. Y van a haber veces en que se te va a olvidar y se lo vas a exigir. Y ahí viene de nuevo
y te vas a, tomas una respiración, como dice Osho, inhala, toma la vida, exhala, entra en la vida. Y eso es constantemente. La ley del ritmo aplica para todo. Vamos a estar conscientes en algún momento y el otro vamos a estar inconscientes, queremos otra cosa. Entonces, tiene que ver con eso. Espero que te haya servido. A mí me ha servido un montón. También lo linkeo con la entrevista de Vikram Sentis, que menciona lo que tú dices de, también de Pilar Sordo, de, o sea, el otro no por el hecho de que estemos enamorados o que haya un amor va a adivinar. El amor no sostiene todo. Hay que comunicar, hay que hablar. Y con el Vikram también hace mucho énfasis que también el otro me va a tratar viendo también cómo me trato yo a mí misma. Entonces, si yo también me honro, yo también me doy mi espacio, yo también estoy con mis ovarios, el otro también va a acercarse a mí desde ese lugar porque lo estoy transmitiendo, lo estoy mostrando, ¿no? Así que como que, no sé, como que en mi cabeza que funciona un poco así, voy haciendo como un entremado con toda esta información, me encanta. Vamos a ir finalizando brevemente. Bueno, Isabel Opazo dice, luego las locas no estaban tan locas y a las que veíamos como normal. Eso tiene que haber sido que lo puso en un momento de la entrevista, así que ahora como que no me calza. Bárbara Gilmore dice, muy nutritivo, pregunta, ¿algún libro para preadolescentes sobre los ciclos? También pregunta, ¿existe algún libro sobre ciclo y alimentación? Y te pregunta a ti, Cote, si tú trabajas con preadolescentes. Sí, sí, es muy linda la pregunta porque, bueno, siempre queremos buscar afuera, ¿verdad? Como un libro, como algo, y ustedes son sus propios libros. Si ustedes son madres, de adolescentes, son tías, primas, lo que quieran, o profesoras, ustedes son su propio libro. Yo siempre les digo que llevo 11 años acompañando a madres y a mujeres en prepubertad para acompañarlas a que cuando llegue su menarca sea de una forma consciente. Pero lo que yo hago y lo que les ayudo como a conectar es que ustedes, como mamá, tía, amiga, lo que fuera, son la mejor referencia. Entonces, el camino parte no por leer cómo enseñarle a una niña pequeña que al proceso en el que va a entrar, sino cómo estoy yo hoy día con este proceso, cómo lo viví en el pasado, cómo lo puedo resignificar. Entonces, mi manera de acompañar, que sí lo hago y lo hago en sesiones uno a uno, también más adelante vamos a hacer más grupales, pero es primero ver cómo lo representa la madre, la amiga, la tía, quien fuera, que quiera acompañar el proceso de desarrollo de su niña o de un niño, de cómo compartirle la información a los hombres también, siendo chiquitito. Primero es cómo lo elabora una, cómo lo vive una, cómo lo siente, cómo lo percibe, porque todas somos diferentes. Entonces, desde ese lugar, yo les comparto también herramientas que les ayudan a tomar más conciencia de cómo generar una mejor transformación de esto a nivel mental y de hábitos, de alimentación, de un montón de temas que se abordan, no solo conmigo, sino con un equipo con el que trabajo también. Entonces, podemos leerle un libro, ahí a esto voy, ¿verdad? Podemos leerle un libro, yo te puedo decir, mira, léete un libro que es muy lindo, que me gusta, una española también, que es la Carla Trepac, creo que es su nombre, que se llama El tesoro de Lilith, que es muy conocido también, pero a esto voy. Te puedo decir todos los libros, vale, léetelo. Pero si esa niña o ese niño vio toda su vida, o gran parte de su vida, que tú le llamabas me enfermé, que cuando te viene la regla dices, ay, de nuevo me llegó la regla, o que te quejas todo el rato, o que estás así viviéndolo con angustia, con dolor, que te molesta, créeme, que por más de que tú le pongas un video gigante de que la menstruación es poder y que te vas a sentir regia estupenda, no sé, esa niña no lo va a creer. Porque la referencia que tuvo desde chiquitita, incluso aunque no le hablaran de menstruación, lo que ven, los niños aprenden por lo que ven. Y más allá de eso, lo que sienten, lo que emanan. A lo mejor la mujer se puede haber quedado callada, nunca le ha dicho nada de la menstruación. Ese niño o niña nunca vio una sangre, nada. Lo que emana de esa mujer en ese momento es lo que ese niño va a aprender. Entonces, va más allá, si se fijan. Yo les puedo entregar herramientas, siempre comparto una flora. De hecho, hay un curso que hicimos hace poco online que se llama Poderosa Cíclica, en donde están todas estas herramientas, pero que son para una. Y desde ese desarrollo de cómo vivo yo mi ciclo, qué herramientas puedo incorporar, qué conocimientos puedo incorporar, empezar a extenderlo y ser una referencia lo más humana posible. Y ni siquiera, y pongo un énfasis, porque ni siquiera es positiva. Es humana
posible. Eso quiere decir que esa mujer no va a estar siempre ahí. Van a haber veces en que va a llorar, en que va a estar así, que va a estar asá. Por ejemplo, mis hijas me dicen que cuando yo estoy menstruando, entro en la fase de la perezosa. Me dice, ah, la mamá ya entró en la fase perezosa. Porque yo, como me conozco, en ese día no es que no haga nada, porque estoy sola en la casa, mi marido, qué sé yo, va y trabaja, qué sé yo, por ahí metiendo en el pasto, estoy ahí echada, no sé, lavo los platos, me demoro un poco, pongo una música más tranquila, ocupo algunas esencias que ellas les recuerdan que en ese momento la menstruación está presente en la casa, son esencias de rosas, de lavanda, me hago masaje en los pies, todo con ellas, ellas ven esto. Entonces cuando venga yo y les comparto un cuento, por ahí cualquiera, digo, sí, la luna y la menstruación, ellas van a decir, ¡ay, sí! ¡Toda la razón, mamá! En vez de decir, ¡qué raro, mi mamá! ¿Por qué hace eso? Claro. Entonces se enseña desde el campo emocional. Sí. Desde el campo emocional se enseña. Un niño tú le puedes estar en clase diciéndole, de manera amorosa, uno, no uno, dos, cuatro, tres, de qué sé yo, pero si se lo enseñas de manera amorosa, a ese niño se le va a quedar mucho más grabado. Sí. ¿Sabes? Así que vayan a esos cursos que están en las flores. Lo que te quería decir con esto, que bonita esta transmisión, ¿no? Compartirlo con tus hijas. En este caso, claro, son mujeres, tú estás ahí como las mujeres, de alguna manera también se van a enterar porque son mujeres, porque les va a venir, independiente de que haya conciencia o no. Pero también la importancia de los hombres, del género masculino, para que también haya ahí una nueva masculinidad y un cambio con este, en este patriarcado, ¿no?, que vivimos, que a mí me pasa con mi hijo, ¿no?, que yo siempre he tratado de él de que se entere de también, de el primero que se entera. Porque tengo amigas que con hijos hombres, los hijos no sabían, porque como yo he llegado y he hablado y les he hablado de, ellos no, se han quedado así como, ¿de qué habla la Fran? Y yo así como, ¿no sabes lo que es la menstruación? No, ¿nunca has visto a tu mamá, o sea, o toallitas en el baño? No. Y yo después me he juntado con mi amiga y me he dicho, tu hijo no tiene idea de que las mujeres menstruamos, todavía un hombre que todavía menor de 12, donde las niñas empiezan a tenerlo, ¿no? Como que todavía no. No, yo soy súper higiénica, como valorando eso, respetando mucho su ocultismo, que no se entere, y no, mi hijo nunca ha visto ni una toallita, ni un Tampax, ni nada, ni tirado en el basurero, ni en ninguna parte. Y es como que ¿qué vamos a lograr con eso? Sí, y es lo mismo que te decía, tanto para la niña, la menstruación es un acto social, ¿verdad? Nos pasa a todas, uno sale afuera y hay miles de mujeres que están menstruando en este momento. Entonces, aplica lo mismo, tanto para acompañar a una niña como para acompañar a un hombre, a un hijo, hombre, sobrino, lo que fuera. Sí. De que las vea, o sea, más allá, como te digo, cada una buscará su forma de cómo ese proceso de autoconocimiento desde la biología misma, de que es sangre, ¿verdad? Como verlo, es sangre, es roja, mancha la cama, te mancha el calzón, mancha tu ropa, ¿verdad? Es como... está ahí, eso es presente, es como ella lo vive. Entonces, de ese lugar, ese hijo, hombre, por ejemplo, va a saber que esa mujer, esa niña, en algún momento va a menstruar. Va a saber que esa niña, en algún momento, le va a pedir ayuda. Yo conozco, por ejemplo, mi marido, me conoció así, a los 18 años nosotros nos conocimos, y yo ocupaba en ese tiempo toallas de tela, entonces él veía la sangre ahí mismo, como en las cajitas que yo las ponía, donde dejaba mi sangre, y él me decía, mira, yo vi a mis hermanas que también andaban con la regla y siempre veía los Tampax y las toallas y todo eso, pero ellas odiaban la regla, o sea, hasta el día de hoy no les gusta. Entonces, cuando me ve a mí, que por ahí me la disfruto, me lo gozo, me dice, esto es muy raro. Pero él ya tenía una idea. Pero claro, es una cuestión nuevamente de conversar, de hablar de este tema y ni siquiera sentar al crío y decirle, mira, las mujeres menstruan y báncatelo. No, es como, ella te ve todos los días, nació de tu vagina. O sea, partiendo por eso, salió de tu vagina, entró por ahí mismo, se creó tu útero. Sí. Y es una cuestión que va desde el diálogo. O sea, me acuerdo una vez que a mi hija mayor,
Mayra, que ahora tiene 12 años, estaba en el jardín, a eso de los 4 años, una cosa así, y yo le enseñé a Mayra que los bebés nacían desde el útero, se hacían en el útero, y ella llegó al colegio, y que salían por la vagina. Y ella llegó al colegio, y al jardín, y viene la profesora después en la tarde y me dice: María José, necesito hablar de algo, porque Mayra llegó contando que los bebés se hacen en el útero, y habló de la vagina, y las mamás se alteraron, porque había niñitos que escucharon, vagina, útero, y me mandaron a llamar. Entonces yo decía, ¿pero cómo me mandan a llamar por esto? Y le decía a la profesora, ¿y cómo se llama entonces la vagina? No sé, dile, no sé, chichi, chuchi, no sé cómo le llamará la profesora. Y yo le decía, pero si se llama vagina. Me decía, pero no puede andar hablando de estos temas. Y yo le decía, ¿y las guaguitas dónde se crean? En la guatita. Y yo, ¿pero cómo le dices eso a un niño, a una niña que está creciendo? Que se come. Eso, ¿te fijas? Que luego, claro, se cagan. O sea, claro. Entonces, como que tiene que ver con el diálogo. Nuevamente vuelvo a la lingüística, con la forma de expresarlo. Y tampoco así como, mira, esto es así, listo, báncatelo, sino que normal, tranquila, en una conversación, en una mesa, ellas saben, ¿no? Es como los bebés se hacen en el útero, ahora también les hablo de cesárea, porque las gemelas nacieron por cesárea, entonces también saben que pueden nacer por el vientre y etcétera. Entonces, ¿qué va pasando con esto? Que ellos empiezan también a entender cómo se vincula esa mujer, esa mamá, cómo se vinculó con su sexualidad. Y más adelante van a buscar, a lo mejor, incluso hombres que les enseñan a las mujeres a vincularse desde ese lugar. Y son hombres más despiertos, y que vieron a una mamá, o que vieron a lo mejor a una profesora, no sé, tuvieron a una maestra de tantra, de yoga, no tengo idea, que empiezan también esos mismos hombres a acompañar a otras mujeres y hacerlas sentir que en esos momentos son maravillosas. Pero parte, como te decía, por esta forma de relacionarse cada una, y que se puede cambiar. O sea, no es que uno nazca así, yo no nací así. En el momento esto fue cambiando, pues con cada parto fue cambiando, ¿verdad? Hasta que llego ahora, después de haber parido 3 guaguas, que es distinta también mi relación con mi cuerpo, con todo, como ha evolucionado en ese sentido. Y ellas lo ven cómo yo he pasado mis puerperios, las pechugas, las tetas, los cambios, todo. Entonces es una cuestión de mostrarlo, no podemos seguir omitiendo información. Porque tarde o temprano ellos van a llegar a eso, van a llegar a esa información, y a lo mejor van a llegar siendo unos pollitos, y no van a saber que su mujer sangra, y la van a ver sangrar, y es como, ¿qué pasó aquí? No podemos, venimos con eso, hay que compartirlo, es abrir también la educación sexual desde ese lugar, desde la naturalidad, y desde que es algo social. Así que eso te podría decir. Estoy maravillada, te seguiría escuchando por mucho rato más, me fascina este tema, se me quedó cortísimo, hay millones de otras preguntas que me gustaría abordar, no hemos tocado para nada el tema también sexualidad y menstruación, por así decirlo, que también hay diferencias, mujeres que lo detestan, otras que se ponen como más horny, o incluso hombres que les gusta o no tener sexo con menstruación o no sé. Etcétera, ¿no? Como que hay todo un mundo también con la sexualidad, el tema también, ¿no? Que lo mencionabas tú usas toallitas de género, están las toallitas, qué sé yo, plásticas o Tampax, versus también la copa de luna, hoy en día existen calzones para la menstruación, que eso yo no lo he usado, y claro, todo los impuestos, lo caro que es comprar estas toallitas, digo, las comunes y corrientes, en Inglaterra sé que hay gente que está manifestando con que esto sea también quitar los impuestos a estos productos que son de primera necesidad, ¿no? Incluso que se entreguen gratis, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que yo puse ahora en mi post de Instagram, que era post vacuna, ¿no? Que yo estoy con alteraciones en mi menstruación después de mis dos vacunas. Ahora me puse la Pfizer, así que vamos a ver si me vienen más alteraciones. Y tú mencionas que te han llegado muchos comentarios de mujeres, y esto también es otro tema que todavía no están los efectos adversos. Ayer a mí me llegó una cosa para responder, y de menstruación nada, o sea,
Sí, que si fiebre, que si esto, que si el otro, pero menstruación, nada, sí, bueno, no sé, yo creo que por ahí, no sé si podemos hacer otro en directo más adelante, pero Sí. hay mucho que Sí, abarcar. podemos. Sí, podemos hacerlo y bueno, decirles que yo aquí tengo una conexión que es muy sureña, Sí. que bueno, espero que se haya podido por lo menos oír bien, porque sé que la imagen a veces se pone más como rara, pero es porque estoy en el sur y yo feliz vuelvo a conversar contigo, con las preguntas que tengan y sobre todo, bueno, este tema de la sexualidad, la menstruación. Es hermoso y bueno, el tema también de la vacunación y el caso de las menstruaciones que han estado sucediendo con más abundancia, dos menstruaciones, tres al mes. He tenido casos de mujeres que me han hablado muchísimo, que me preguntan si es normal, qué está pasando y también ahí contarles como que trabajo con un equipo de médicos que está también llevando toda esta situación como observación, ¿verdad? De cuáles son estos efectos y pudiendo acompañar de mejor forma a las mujeres que han accedido a vacunarse. Y de esa forma ver qué les pueden indicar, qué es lo que puede estar pasando, porque claramente es una fase experimental, entonces estamos viendo que están habiendo estos casos y tengo muchos casos, y ahí ya entran los médicos también con los que he conversado de esto, porque también me quedé en ascuas y fue como, ¿qué hago con esto? Pero ahí hay formas de acompañar y de ver qué es lo que está pasando, de observarlo y de lógicamente decirlo, porque no es normal, ¿no? Es Hablar, como... que Tienes un hablemos, ciclo tenemos que normal y hablar, luego de las comunicar. vacunaciones es Sí. comunicarlo y ver cómo de qué forma nos podemos acompañar como humanidad en este tránsito. Así que yo feliz en algún momento, si es que aceptan escucharme más que verme, porque sé que a lo mejor no se ve muy bien el audio, pero bueno, estoy aquí disponible para poder conversar. Me encanta hablar de No, esto. es una maravilla escucharte a Flora, sabes un montón, tienes mucho conocimiento. Como te digo, yo te sigo desde el 2010, por ahí, que encontré tu blog en aquella época, que todavía no había ni YouTube, ni Instagram, ni WhatsApp, ni tantas cosas que hay hoy en día. Y para mí era una información que recibía así como muy, muy rica. Así que te considero una referente para mí, que he aprendido mucho a través de ti. Y que sé que eres una gran referente para muchas mujeres del mundo el día de hoy. Y lo encuentro increíble, o sea, realmente te felicito porque sé que has requerido de mucha constancia, disciplina y esfuerzo y que, no sé, tener todos los seguidores que tienes en Instagram no te llovieron porque sí ha sido un trabajo de constancia que te lo mereces y que realmente te honro por ello, que yo no soy capaz. Nada, linda, Fran. No, muchas gracias. Y de verdad que lo que más me gusta es que aprendo de cómo las mujeres ven esto. Es como escucharlas. Creo que una de las labores más importantes que he podido cultivar es la escucha. Escuchar a través de sus voces, de cómo lo viven, cómo lo sienten, también de los hombres, que en algún momento también estuve compartiendo mucho con hombres en este sentido de la educación menstrual hacia ellos, la relación de pareja, todo un tema, es escuchar. Porque a veces llegamos con imponer, esto debe ser así, pero aprendamos a escuchar y después llegar como a una conversación que nos nutra todo al final. Entonces, de alguna forma, como que todo lo que de alguna forma las mujeres creen que sé, es porque también lo aprendo de lo que escucho, de cómo ellas lo viven, de cómo lo vivo yo, de cómo se va creando, si estamos todos aprendiendo a ser seres humanos. Estamos en ese aprendizaje y el camino del aprendizaje siempre. Así que aquí estoy al servicio si quieres después nos vemos en otra entrevista, conversamos y vamos Sí. ahí con algunos temas. Feliz. Así que gracias, Fran. Gracias, Muchas gracias. Cote. Un honor. Gracias, gracias por esta entrevista. Recordarles a todos que tenemos detrás a los auspiciadores, Samasati Centro Pucón, donde mismo vive ahora María José, donde hay estas meditaciones que también comentaba la María José de catarsis, de Osho, que también ayudan, esencias florales de Patagonia, que son flores nativas de Chile, que también tienen propiedades, que también ayudan. Hay muchas relacionadas al sistema reproductor femenino y a muchas otras. Así que investiguen por ahí y siempre tener un terreno por el sur con parcelas Lonquimay es una buena opción para la vida. Así que los dejo con ellos y gracias, Cote. Una vez más, nos despedimos y buen fin de semana. Gracias.
Chao, chao, chao a todos. El Centro Samasati en Pucón es un espacio de sanación creado por Asima. Samasati.cl, un centro inserto en un exuberante entorno natural para reconectar con tu esencia interior. Mira y busca a través de sus redes sociales, donde realizan constantemente actividades, meditaciones, entre otras cosas. Busca en su web samasati.cl las formaciones y cursos que hacen durante todo el año. Contacta samasati.cl y encuentra la armonía para tu vida. Paisajes de Lonquimay son parcelas que tienen maravillosos bosques y arroyos de agua fresca. Allí se está formando una comunidad de personas que han optado por un proyecto integrado con la naturaleza. Entra en la web parcelaslonquimay.cl y encontrarás toda la información en parcelaslonquimay.cl. Contacta a parcelaslonquimay.cl y haz realidad tu sueño. Esencias Patagonia son esencias vibracionales creadas por Sandra Viviani, preparadas en base a plantas nativas de la Patagonia. Ofrecen también cursos y productos para terapeutas y para todas las personas, fórmulas listas para tomar, para aliviar la angustia, la depresión, el cansancio, para dormir mejor y aumentar la energía sexual.